Hola amigos, ¿qué tal están? Aquí estamos con un nuevo video y volvemos con más de Rocket League. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un nuevo partido, a ver cómo nos va. Y aparte de eso, que quiero mostrarles que he desbloqueado ya muchísimas cosas más. Y bueno, pues como ustedes recordarán, nosotros estábamos utilizando este auto, el Hotshot. Y bueno, pues el día de hoy vamos a utilizar otro nuevo. O sea, lo interesante es ir probando cada uno y pues tal vez mirar cuál podría ser el mejor. No sé, creo que esta vez podríamos irnos con este, con el Road Hawk. Sí, se ve bastante bien y aparte eso que es grandísimo. O sea, vamos a seleccionar este. Y bueno, aquí, okay, aquí hicimos desbloqueado varias cosas, ¿no? Podemos colocarle llamas. No, vamos a colocarle llamas. Estas llamas se ven muy bien. Ahí estamos, con llamas y todo. Y bueno, las llamas las podemos... Vamos a dejarlas rojas las llamas. Y el color de nuestro auto, pues lo vamos a dejar de azul. Azul oscuro, podría ser. Oh, no sé, no va a combinar bien. Entonces el rojo lo vamos a tener que cambiar este verde se ve bastante bien, la verdad. Ahí está, amigos. Y bueno, cuando nosotros seamos naranjas, va a ser naranja con blanco. O queda bastante bien. Vamos a colocarle las llantas. Bueno, aquí también tengo bastantes llantas ya desbloqueadas. Estas verdes, el del dinero. Ahí está, amigos, mira. Oh, qué bien se ve mi auto. Bastante bueno esto, que se pueda tunear los autos. Lo malo es que no hay, pues, modo de jugar algún tipo de ligas o algo así, como para hacerlo bastante interesante, ¿no? Vamos a colocarle lo que sería nuestro turbo de color. Esto es como estrellas, chispas, digital. Ah, estándar. No, flores, bueno, que no, quedaría demasiado gay para mi gusto. Vamos a colocarle este, nieve. Sí, se ve bastante bien el de la nieve. Y bueno, he desbloqueado ya casi todo. Bueno, es que ya he desbloqueado todos los sombreros que se pueden tener. Miren, la corona, este era el que teníamos, el de policía. Podemos colocar el de taxi, podría ser. O el sombrero, ahí está. Podría ser el sombrero, o el de pirata. No, nos vamos con este, con el sombrero de construcción. Y bueno, muchos de ustedes me decían que porque había quitado yo la bandera de Colombia, pues, de la antena de mi auto. Es que yo quiero probar de todo, o sea, quiero utilizar todo lo que hay. Y bueno, pues, hoy le vamos a poner el rayo. En el video anterior teníamos la estrella, hoy nos vamos con el rayo. Y está todo listo, amigos. Vamos a buscar un partido, pero esta vez que... Bueno, he descubierto que se puede jugar el modo de clasificación o clasificatoria. Donde, bueno, lo malo... Bueno, ya les voy a ir explicando antes de eso. Para ir calentando, vamos a jugarnos un partido simple y normal de 3 jugadores. Ahí está, le damos en contrapartido. Que tengo que ser la figura hoy también. Bueno, ahí estamos, amigos. Que nos han puesto en un partido que ya estaba empezado, pero que no pasa nada. Que no pasa nada porque apenas van 4 minutos. Y esto vamos, 0-0. Esto fue empezar y ya venimos con el primero. ¡Ya venimos con el primero! ¡Oh! ¡Ya es el gol de Sergio Gameplay! Amigos, yo entro para anotar. Miren la volada que me he pegado. Simplemente espectacular. Ahí está, espero. Con la cabeza. Ahí está, amigos. Esto fue entrando y toma, anotando. Bueno, quedamos al ataque, que estamos de delanteros. 4, mire aquí, ya comienzan a abandonar. Ya comienzan a abandonar los del equipo contrario. Dijeron, no, llegó aquí el MVP. El Most Valuable Player of the Game. Vamos de chilena. Bueno, ¿qué va al centro? A ver si alguien se mete y la centro. ¡Ahí va el centro! ¡Qué buen centro, la verdad! Tal vez debía haberla centrado por arriba. Ah, no podemos dejar que se nos vengan. Que, bueno, ya empezamos súper bien como para que nos empaten tan rápido. ¡Oh, oh! ¡Vamos, Runcable! ¡Sácale! ¡Ahí estamos! Me gusta cuando el equipo colabora. A ver si pueda entrar esta vez. Este man la va a rechazar seguramente. Ahí está. Vamos a entrar, amigo. ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! Demasiado largo, pero... me ha sobrepasado. Ahí estamos. Hacia adelante. Hacia adelante, equipo. Vamos, Runcable. Ese man es el bueno. Runcable y yo nos entendemos. A ver. Ahí va el centro. ¡Qué fallo! ¡Vamos, Runcable! Este Runcable me entiende. Sabe lo que hay que hacer para poder anotar el gol. Míralo. Bueno, este man. Cuidadito. Queremos el otro. Uf, no. Está demasiado lejos. Que no he tocado el balón ya aquí en las últimas jugadas del partido. Pero tranquilos que yo cuando llego es para meterla. Ahí viene, vamos. A ver. Bloquea a alguien. Puedo llegarle. Vamos, turbo. La gano por encima. Excelente, Runcable, métela, Runcable. ¡Ay, Dios mío! ¡Alguien que le pegue! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Se me ha pasado! ¡Pum! ¡Gol! ¡Ay, no! ¡Se han salvado! ¡Ay, my God! ¡Ahora sí! ¡Oh, ahí está, amigos! 2-0. Lo he intentado. Mira, qué cerca he estado ahí para meterlo. ¡Por favor! ¡Muy bien! Este man, Eric Comendet.
Here Come Dead ha puesto el partido ahora ya 2-0. Me gusta empezar ganando porque, bueno, que calentamos para nuestro siguiente partido, que lo voy a jugar de un 2 contra 2. Tengo que comenzar a practicar para mi gran partido, que va a ser por lo que sería el ranking. O sea, esos partidos son amistosos simplemente, pero cuando me juego por el ranking, ahí si no hay chance de perder, que me la gana por atrás. Toma, que la saco. Casi me la gana este man. Bueno, que ya estoy en el arco. Dos minutos. Me he dado cuenta que muchas personas han mejorado muchísimo. Ahí está el otro gol, amigos. Ahí está, Run Cable pone el partido ahora 3-0. No hay rivales. No me han dejado hacer mucho. Ahí estamos, amigos. Y bueno, estoy esta vez de defensa. Bueno, que ha fallado mi jugador. Vamos. A ver, túmala, salimos. Hay que despejar la pelota. ¿Qué? Queremos más goles. Bueno. No falla. Eso. Y ese Run Cable, tremendo crack, la verdad. No sé, debe ser semi-pro o algo así. Porque es que no falla una. Me quedó. Me la ha ganado este man. A ver, Run Cable, pégale hacia adelante otra vez. Que vamos con el gol. Ahí estamos, Run Cable. Uf, pensé que fallaba ese man. O sea, por un pelo y falla. Que gano por arriba. Estoy pegándome ahora unas voladas. Me ha servido el entrenamiento de las voladas. Ahí está, amigos. El centro. Buen centro, la verdad. ¡Tómala! ¡Ahí estamos! ¡Qué goleador! Oh, amigo, estoy volando. Literalmente. Gol de reversa. Mira el gol que me he mandado. Oh, Dios mío. 4-0. Voy camino a ser el MVP nuevamente. Mejor del partido. Tal vez Run Cable me la pueda ganar. Run Cable se la sabe. Ese man va por el turbo. O sea, el man está ahí conectado. Sabe lo que hay que hacer para sacar victoria. Ahí vamos, Run Cable. Gol centro. Bueno, Run Cable. Buena. Vuelo. Vamos otra vez. Uf, ahí está. No, estaba yo tomando impulso para ir a rematar allá. Bueno, ya esto es 5-0 para tirar del cable de los del equipo contrario. Si hubiera estado un poco más atento, podía llegar a meterle. Ahí está, Run Cable. Bueno, que ahora la pelea es con Run Cable. Que la figura tengo que ser yo. ¿Cómo es que este man me va a ganar a mí? El jugador del partido. Vamos, Run Cable, pégale. Eso, excelente. Ahí estamos, hacia adelante otra vez. Queda un minuto, sácala. Ahí estamos, Here comes dead. A ver, otra vez, le da hacia adelante. Ahí estamos, es el mío. Yo pensé que no había nadie. Y toma, que podíamos meter el otro. A ver, empujamos aquí, le damos allá. Va para adentro. Amigos, y es el sexto de nuestro equipo. Y el tercero de Sergio Gameplay. El tercero, amigos, qué goleador. Ahí está, de vaselina. Ahí estamos. Solo quedan 37 segundos. Ya venía yo, por si acaso. Run Cable, mira, ahí venía. Run Cable a robarme el gol. Ahorita en la pelea es ahí con el Run Cable ese. A ver quién se lleva la figura del partido. Que no me la puede ganar Run Cable el día de hoy. A ver, ¿qué gana? Muy bien. Vamos, pégale, Hearts Come Dead. ¿Que me han destruido? Por favor, este man. Bueno, que no pasa nada. Ay, gol de Run Cable, maldición. Adición, Run Cable, ¿qué me estás contando? Este man puede poner en riesgo ser la figura del partido. 3, 2, 1 y nos vamos. Vamos, ganamos, ahí estamos, hacia adelante. Que tiene que dar a mí. Bueno, que vamos, que recoge el rechace. Va al centro. ¡Puah! Uf, qué buen centro, la verdad. Quítense. Vamos, hacia adelante. A ver si la centra alguno. Ahí está. No, ya no va a alcanzar a meter otro gol más. Tómala, que sí, le pego al arco. El balón no cae. Pégale antes de que caiga. Amigos. Hay veces que el balón, si no cae, pues puede ser gol de nuestro. Que si no cae, bueno, que hasta que el balón no caiga, pues la jugada no termina y podemos meter un gol más. Creo que sí, Run Cable ha sido el mejor del partido. Yo he quedado de segundo. He anotado 3 goles y, bueno, 3 tiros al arco. Ahora sí, me voy por partido. Voy por partido de 2 contra 2. Ahí estamos, amigos. Que empieza el partido. Voy con Archaboy. Vamos, Archaboy. Yo me quedo de portero. Esto es 2 contra 2. O sea, aquí un error se paga carísimo. Ahí viene el palo. Nos salvamos. ¡Saco yo! Que venía ese man con toda. Bueno. Que empezamos perdiendo. Anotó Per. Lo siento, dice. Voy a decirle, Mestre Ver, ¿qué le podemos decir? Es tuya.
Oh, wow, no, le vamos a colocar. No hay problema, no hay problema. No hay problema, amigo, no hay problema. Tranquilo, voy yo al ataque. Voy yo al ataque, que yo soy el hombre de los goles. Bueno, bueno, que me la gana. Uy, excelente, excelente, va al centro. Uf, no importa, el día de hoy no me importa ser el mejor del partido. Tengo que ganar como sea. Tengo que ganar, ahí va el centro. Vamos, pegale, amigo, pegale. Ahí estamos. Excelente, Archaoy. Qué buen centro, la verdad. Buen equipo ahí con Archaoy. Mira cómo la peleo. Toma, que te la centro. Que no, que le queda Archaoy de cabecita. Y que no le llega, que no le llegan. 1-1, esto se pone bueno. Voy ahora yo al ataque. Quédate tú, Archaoy. Quédate tú, porque esto es mío. Uf, qué grande ese Archaoy, la verdad. Se ve bastante bueno. Se ve bastante bueno. Aunque, aunque los del equipo contrario no deben ser malos. Ahí está, que despejamos. Que iba para nuestra portería. Voy nuevamente. Hacia adelante. Ahí vamos, salida rápida. Vamos, me han quitado el turbo. Me han quitado el turbo, aunque, bueno, ¿qué ha pasado de largo? ¿Dónde me quede ese centro a mí, amigos? Pégale, Archaoy. Ahí está el gol, bueno, bueno. Se pasa, se pasa, se pasa, otra vez. Otra vez, Archaoy, tranquilo que yo estoy aquí en defensa. El centro, el centro. Uf, no, 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 no. Mal cálculo, mal cálculo, este man no la va a ganar ahí. A ver, el gol. El gol, va el gol. ¡Va el gol! ¡Ahí estamos, amigos! Y el partido se pone 2-1. Disparo de Sergio Gameplay. ¿Cómo le he ganado? Voy a decirle gracias, 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 gracias. Ahí está. Uf, tremendo remate, míralo. ¡Fua! Muy bien, muy bien. Buen gol. Vamos al ataque otra vez, Archaoy. Ahí estamos. 2-1. Partido emocionante hasta el momento. La gano. Rebote. Va para adentro, va para adentro. ¡Oh! ¡Qué goles que he metido, amigos! ¡Qué gol! O sea, la he ganado. Toma, y el remate lo cojo de chilena. ¡Oh, por Dios! ¡Espectacular! Ahí estamos. 3-1. Estamos volando el día de hoy. Estamos volando. A ver, voy yo adelante. Voy yo adelante. Tranquilo, Archaoy, que la gano. Ahí estamos. Voy con el centro. Voy con el centro, Archaoy. Métete. ¡Oh! Vamos, Archa. Archa, pégale. Ahí estamos, que estamos acabando con nuestros rivales. Asistencia, gol de Archaoy. Le vamos a decir a ver, ups, no hay problema. No, le vamos a decir wow, no, le vamos a decir oh my god. Le vamos a decir, bueno, que no sé qué. Es que no me sé los controles para poder chatear, pero ¿qué nos cogieron? A ver, no, pensé que este man salía porque yo estaba atrás. O sea, ahí debió haber salido Archaoy, sin duda. O sea, yo estaba... Bueno, la verdad no sé dónde estaba yo, pero el caso es que este partido se pone ahora 4-2. No pasa nada. Bueno, que ahora sí voy yo. No, que va adelante Archaoy. Ve Archaoy. Yo me quedo en el arco. Ahí estamos. A ver, a ver. Si alguien la centra, podría llegarle. A ver, Archaoy. A ver, Archaoy. A ver, Archaoy. Le queda. Va el gol. Bueno, bueno, que donde hubiera estado un poco más atento yo, tal vez la pueda rematar en el centro. Tranquilo, Archaoy. Tranquilo, Archaoy. Va el pase para ti. Tómala, pégale de una. Eso, excelente. ¿Cómo nos entendemos, amigos? Archaoy es la clave. ¡Oh! ¡Qué golazo! Ahí estamos, amigos. 5-2. Gracias, gracias, gracias. Excelente gol. Mira, en el aire lo he cazado. ¡Pum! Voy. ¡Oh! ¡Qué voladas las que me pego ahora! Me ha servido el entrenamiento. Me ha servido el entrenamiento. O sea, he practicado como... un par de tiros ahí de entrenamiento de voladas y que me ha servido. Ahí están, que insultan los del equipo contrario. 5-2, Archaoy. Vamos con el otro. Bueno, bueno, bueno. Ya voy para el arco. Tranquilo, tranquilo, Archa. Tú, peleala ya. Peleala tú, que yo aquí rechazo. Vamos. ¡Tum! Salimos. Excelente. Despeja el balón. Vamos hacia adelante, Archa. A ver, Archaoy, a ver, Archaoy. Bueno, 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 que yo le empujo. ¡Pum! ¡Adentro, adentro, 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 adentro! 6-2. ¡Ay, Dios mío! Gracias, 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 gracias. Bueno, bueno, vamos a escribirle otra cosa. Oh, lo siento. Es que no sé. Buen pase, buena salvada, buen pase. No. El pase lo he hecho yo mismo, creo. Muy bien, amigos. 6-2. 6-2. O sea... vengo volando. Va al centro. Va al centro, Archa. Va al centro, Archaoy. ¡Puf! Va al centro, Archa. ¡Pégale! ¡Pégale, amigo! ¡Uy! ¿Cómo fallas? Por favor. Bueno, lo siento, lo siento. Se le perdona. Se le perdona. ¡Tómala! ¡Hacia adelante! A ver, otra vez para Archa. ¡Oh, oh! He fallado. Ahí está, amigos. ¡Qué bloqueo! ¡Quítate, Archa! ¡Vamos! ¡Uy, fallo! ¡Oh, por Dios! ¡Pégale, Archaoy!
estos partidos de a dos son como más emocionantes. Mira cómo se la levanto y todo, le hago sombrerito, o sea, la paro, les hago sombrerito. Mira, de reversa y todo, tiro de bicicleta. Estoy volando, oh por Dios, oh por Dios. Vamos, vamos, archa boy, es tuya. Archa boy, eso, es el gol, es el gol. ¡Ah, el palo! ¿Qué? Y es que todavía quedan 2 minutos, llevamos por mitad de partido. Un poquito más de mitad de partido. A ver, le pega, le pega, le pega, le pega. Bloqueo, 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 bloqueo. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien, eso, excelente, archa. Salimos. Rechaza con todo. Pégale. Oh, que me empujan, que me empujan. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, archa hoy. Bueno, archa hoy. Aquí destruía uno. Viene de. ¡Tuma! Con la espalda, la espaldiña. Y pase mío para. ¿Cómo que? Bueno, el pase ha sido mío. Claro que sí, amigos. Asistencia. Pase para Archaboy. Mira, mira mi asistencia con el casco. Pa, con el casco. Y Archaboy que solo tiene que meterlo. Están insultando los del equipo contrario. Ahí está, amigos. No se han aguantado la goleada que le llevamos metida. ¡Hacia adelante! Bueno, bueno. Vamos a seguirlos humillando por groseros. O sea, no es sino decir groserías. Vamos, Archaboy. Ahí estamos. Otro más. Excelente. Y el partido 8-2, tremenda goleada, la verdad. Vamos a escribirle buen gol, a ver, buen gol, buen gol, no sé cómo es. Buen gol, buen gol, buen gol, buen gol, buen gol, buen gol. Buen gol, ahí está, amigos. Buen gol, Archaboy. Ahora me quedo yo en el arco, ve tú. Bueno, bueno, que es que, tiene que salir ahí ese Archaboy porque es el que está. ¡Oh! No, siempre me cuelgan ahí. El que tiene que salir es Archaboy, o sea, él es el que tiene que salir porque yo no alcanzo a llegarle. Ahí está, vamos. ¡Oh! No, me han colgado, me han colgado. Estuvo cerca, claro que sí. 8-3, 8-3, partido de goles. Partido de goles. A ver, vamos hacia adelante, a ver, le pegas a Archaboy. Va para el arco. Rebota, rebota, le pego aérea. Rebota, que va al centro. ¡Oh, ese gol, ese gol! ¡Uf, en el palo, amigos! ¿Cómo le estoy dando el día de hoy? O sea, vamos, Archa, toda tuya. Defensa, defensa. Bueno, bueno, que no pasa nada. No pasa nada. El centro, el centro. El centro. A ver, es mía, es mía, es mía. Bueno, que me he pasado por encima. Pégale, Archa. Queda 1 minuto. Destruyo a este. Uy, que me he fallado. Me he pegado un fallo ahí. A ver, volamos. Controla, controla. Archa. Bueno, que el balón está siendo muy disputado acá. Va al centro, Archa. Va al centro. ¡Pa! ¡Métete, Archa! ¡Uy! ¡Métete! Amigos, tremendo centro. La tengo. ¡Dale! ¡En el palo! ¡Tranquilo! ¡Mira! ¡Ay! No, pensé que este man me la quitaba, por favor. ¡Me van a meter el gol! ¡Archa, rechaza! ¡Archa! ¡Ah! 8-4. 8-4. Muy bien, muy bien. Estuvimos a punto. ¡Voy al ataque! ¡Uf! ¿Qué? Es que este Archa hoy vuela muchísimo, la verdad. Es bastante rápido. Pega en el palo y rechazo. ¡Ah! Ahí está. Salvamos, salvamos. Salva épica. Otra vez. A ver, que yo salgo, que yo salgo. ¡No! Bueno, 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 bueno. Que se para mi carro, por favor. A ver, salimos de chilena. Uf, amigos, que la he desviado. Porque ese man estaba ahí para pegarle, que ha pegado el palo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Victoria! Ahí estamos, amigos. Ganador, y seguramente yo tengo que ser el mejor jugador de partido. Vamos a mirar, a ver. Ahí está, amigos, 1010 puntos, 4 goles, igual que Archaboy. O sea, hemos estado iguales, solo que yo he tenido una asistencia de más, por eso he sido el mejor. Y bueno, amigos, aquí hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado, la verdad, hubieron muchísimos goles y el partido estuvo súper bueno. Bueno, tal vez mis rivales no fueron lo suficientemente buenos. Espero les haya gustado, dejen su me gusta si quieren más de Rocket League. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Saludos!